Televidentes de las noticias de las 7, ayer en horas de la tarde se cumplieron las exequias del señor Leonel Tocora Ramírez, que en paz descanse, el esposo por 42 años de la concejala de nuestra ciudad, señora Consuelo Santana. Desde aquí enviamos un mensaje de condolencias a todos sus hijos, tanto al doctor Leonel, Ivonne y a Jefferson. Mucha fue la ciudadanía que estuvo acompañando las exequias. Realizaron, y vemos las imágenes, en la Catedral de Nuestra Señora del Alto Rosario. Contó con la presencia de 3 sacerdotes y muchísima ciudadanía. Tenemos entonces todo lo que fue el ingreso allí del féretro a la Catedral de Nuestra Señora del Alto Rosario. De nuevo, a toda la familia de la señora concejala del municipio de Honda, Consuelo Santana, y también a sus hijos, a sus familiares y a toda la comunidad, agradecerle por la presencia, por el acompañamiento que allí realizaron al respectivo féretro. Y también lo vamos a dejar con las palabras del doctor Leonel Tocora, su hijo Leonel Junior. Esas palabras tan sentidas y de agradecimiento, y claro, las palabras de reconocimiento, como lo dice ahora cuando ustedes lo vayan a ver en estos momentos, todo lo que le agradece a su padre en vida, toda la formación en valores, todo lo que les dio y lo que contribuyó a que estableciera una maravillosa familia. Paz y la tumba al señor Leonel Tocora Ramírez. Vamos entonces con la información que tenemos de estas exequias que se cumplieron ayer en horas de la tarde en la Catedral de Nuestra Señora del Alto Rosario. Paz en la tumba de un gran ser humano que marcó un hito en la historia de mucha gente en nuestra ciudad, porque trabajó 40 años en el Banco de Bogotá. Fue un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre, un gran hijo. Hacía cerca de 3 meses su madre había fallecido. Paz en la tumba al señor Leonel Tocora Ramírez. Dale un descanso, Señor, dale un descanso, abre tu brazo y amor. Damos a cada uno de ustedes los más sinceros agradecimientos por acompañarnos en este momento de dolor,
a los presbíteros, amigos de mi papá y de la familia, el padre Nieto, el padre Fernando y el padre Andrés. Gracias por cada una de sus oraciones, porque no solo en este momento de dolor nos acompañaron, sino en el momento de su enfermedad, cuando teníamos la esperanza y la fe de que podría salvarse o sanarse. Todo lo que tenía que decirle a mi padre se lo dijimos con mi hermano, con mis sobrinos y con mi madre, con mi tía Yolanda en vida. Gracias. Siempre nos preguntamos el por qué se le fue un familiar, un ser querido. Hoy yo no me hago esa pregunta, sino solo le digo a Dios gracias por habernos puesto en el camino el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo, el mejor hermano, sin duda alguna el mejor hijo, vecino, compañero de trabajo. Tantas historias, desde el momento de su enfermedad, tantas personas llamando, escribiéndonos con esas voces de aliento, incluso contándonos experiencias que nosotros los hijos ni sabíamos que mi papá hacía eso. Tantas personas que nos contaron sus mensajes, los hechos que hacía mi papá con ellos. Tantas personas que nos decían, su papá me ayudaba en muchas cosas. Gracias, Padre, por sembrar tantas cosas bonitas para nosotros, hoy sus hijos, sus nietos, recoger todo lo que Él sembró, todas las bendiciones. Me decía, no me llore, no me llore, usted tiene que ser fuerte como yo, usted tiene que ser berraco como yo. En mis 33 años nunca vi llorar a mi papá, nunca, nunca lo vi llorar. Era fuerte, era un guerrero hasta su último momento. Tal vez en los momentos de dolor es cuando uno más recuerda las cosas, pero es en los momentos de vida recordamos todo lo bello que hizo nuestro Padre por nosotros. Nos dio las herramientas necesarias para hoy estar donde estamos, para que Jefferson, Ivonne y Leonel estén hoy donde estén, para que Consuelo fue su padrino político, fue su amor de campaña, fue el amor de la vida de mi mamá. Hasta últimos momentos le decía a mi mamá, mi amor, usted me ama, mi viejo, usted me ama, sí, yo la amo. Tantos momentos, hasta su último momento le decía a mi mamá, cuídeme los loros, cuídeme mis perros, cuídeme mis gallos. Dejó tantas tareas, tantos legados, tantos valores, y de algo sí me siento orgulloso, que no nadie, que muchas personas podrán dar fe de eso. 40 años de servicio en el Banco Bogotá, y siempre fue un hombre honesto, intachable, responsable, respetuoso, ante todo amable y servicial. Le decía, le voy a cumplir todas las cosas, papi, todas las cosas. Y en medio del dolor le decía, eso sí, no le voy a cumplir, no me voy a quitar la camisa como usted, andar sin camisa por otra novia, ni me voy a dejar el bigote. Esos recuerdos, hoy en el momento de dolor, recuerdo eso. Gracias a la familia de mi hospital San Juan de Dios de Honda, que desde el primer momento que llevé a mi papá, me dieron las mejores atenciones. Gracias a su gerente, la doctora Carmen, porque me permitió a mí, me dio el permiso para estar con mi papá cuando más lo necesitó. Gracias al padre Fernando, jefe de mi hermana, que también le permitió estar con él. Gracias por los permisos a mi hermano, a mis cuñados, gracias. Gracias porque Leo construyó una excelente familia, un excelente hogar formó de amor, de valores. Hoy mi tía Yolanda, por muchas razones que ustedes conocen, no nos puede acompañar acá. Y sin duda alguna, ella desde la casa sé que estará entregando también el alma a Dios. Quienes somos católicos, creemos y tenemos fe, y quienes hemos estado aquí viviendo la fe, el legado de Cristo, creemos en la resurrección. Hoy se lo entregó a Dios con amor, con respeto, con cariño. Hoy sé que Él estará feliz, dichoso, porque está al lado de su madre, de mi abuela Mona, estará al lado de sus tías, Emma, Raquel, Julia, disfrutando. Gracias, Padre, por enseñarnos el respeto a esas tías, por ver en esas tías otras abuelas. Gracias a los primos, a la familia Ramírez, a la familia Álvarez, a las familias Topora, a la familia Santana, García, a todas las familias, a todos esos mensajes. Han sido miles de mensajes que por obvias razones no contesto, porque estamos todavía en un momento duro. Gracias a mis amigos, gracias sin duda alguna al senador Oscar Barreto, a la doctora Adriana Magali Matiz, a la gobernadora, porque desde el momento en que los llamé y les pedí ayuda para mi papá, para una cama, para un traslado, me abrieron las puertas. A la gerente del Hospital Perico Lleras, Marta Palacio, amiga también de la casa, Sandra Acevedo, gracias a Juan, a todas las personas que nos acompañaron en ese momento.
a cada una de sus oraciones, a cada una de esas llamadas, esos mensajes de texto, esas palabras que le dieron por Facebook, escuchar y ver, leer cada uno de esos momentos, a los compañeros del Banco Bogotá y mi papá, que fueron una familia, a todas esas personas, gracias. Mil y mil gracias. Llevo un legado importante tatuado para toda mi vida, que soy Leonel Tucur. Gracias.